Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Forza Horizon 5 Verano, serie 15. Y este vídeo es... ya va a llegar tarde, ¿no? Es que yo lo hice para que vieis que, bueno, aparte de que me resultaba, me chocaba mucho que hayan hecho la guarrada esta de poner un coche para hacer los trucos, la acrobacia de PR aquí en esta temporada. Un coche que vale 2 millones si lo compráis en la... en Autoshow, pero si vais a subasta vale mucho más caro. Valía, cuidado. Que estoy hablando, esto lo hice hace 2 o 3 días. Al principio lo hice el jueves, creo que fue por ahí. Pero mientras estaba haciendo, de cual rato ya veréis lo que voy a contar. Mi intención, digo, pues que van a perjudicar a la gente que lleve poco tiempo y los que tienen poco dinero, que se van a quedar tiritando. Y digo, pues voy a comprar por lo menos 10 Cupra. Voy a comprar y lo voy a regalar a nuevos jugadores. O sea que eso es lo que vais a ver en el vídeo. Vais a ver que, vamos, he cortado un poco de la compra porque se tardaba mucho en la pantalla, ya veis. Bueno, además ahí os voy a demostrar lo que en la subasta lo están pidiendo, la burrada, y comparado con lo que van a otros shows nuevo. Y mi intención era esa, favorecer a 10, digamos, si el juego lo hace bien, que lo mismo regala el coche a quien le da la gana, o no lo regala, no le llega a nadie. Yo me compré 10 y lo estuve regalando a nuevos seguidores, ¿vale? Vale, ahí lo hice, eso fue lo que comentó de mi ilusión y tal y cual. Pero al cabo de la hora, veo que hay un mensaje en el centro de mensajes, claro. Valga la redundancia, bueno, la redundancia, pero os digo, quería decir la rebuznancia, de rebuzno. Y es que los amiguetes estos no se le ocurrió otra cosa que... Ahora, para un poquito la grabación esta, de voz, ¿vale? Pues esto, que regalan el coche. A las tantas horas de que la gente se ha comprado, se ha gastado 2 millones o más en él, digo que han tenido muchas quejas o han pensado que estaba mal eso. A las tantas horas, o sea que mucha gente ya se lo había comprado. Eso que a mí me da igual, porque yo tengo millones, me da igual gastármelo en eso que no. Y en regalar, ya veis que quería regalar 10 coches, me lo regalé, lo veréis si queréis. Y si no, no veis nada, y además no voy a ver nada seguramente, porque no me da la gana y ya está. Yo qué sé. Y bueno, ahora vendrá el corte, que ya habéis comprado 10 ya, y ahora lo iba a regalar. Ahora un poquito más antes, ya se ve. Ya está. Pues aquí es donde ya empieza a regalarlo, los 10. ¿Qué es eso nada más? El propósito del vídeo es este. Que vosotros veis... ¿os parece que es una guarrada lo que han hecho? No me refiero a que hayan regalado el coche, no. Pero eso lo han tenido que regalar al principio. O sea, que otro fallo de esta gente, que no se van a tirones, o han sido conscientes. Dirá, vamos a dejarlo unas horas, que la gente se vuelva loca y lo compre, y luego vamos a ponerlo para que se indignen, o para vender el juego, o para yo que sé, para agitar el avispero. No lo sé. Pero es una guarrada, para mí es una guarrada lo que han hecho. También lo hicieron otra vez en otro, no sé si fue en desafío, que pedían hacer una cosa con un coche que valía un montón de millones o que no se encontraba. Era difícil comprarlo. Algo pasó ahí. Y además, no, y también que eran, no sé si había que hacer 40 kilómetros. Una burrada también. Y la gente pues estaba haciendo, dejaba el coche acelerado en algunos sitios y con una goma o algo y parado ahí, que tranquilo, iba contando. No sé, hacían una historia por no estar... 40 kilómetros y todo más que un capítulo de un desafío. Es que, bueno, esta gente, yo qué sé. En fin, el juego está muy bien y todo eso. Yo no, además que me divierto con eso, pero es que tiene cada guarrada a veces que, no sé, me indigna. Y ya está. Pues eso es lo que iba a decir. Si queréis seguir viendo el vídeo, lo veis. Vamos, eso, que voy a regalar, vamos, regalé 10 coches en su momento y luego vi los del mensaje y digo, bueno,
Ojalá, bueno, si alguno lo ha llegado y tiene, va a tener dos, pues mira. Otro a lo mejor lo ha regalado a gente que no, ni juega, porque se pisa en el juego en Game Pass y ni lo juega. Como era gratis en Game Pass, pues ni lo juega, no lo llega a nadie. Aunque no, aunque me vinieron luego, me vino un mensaje recibido, los 10 creo que era. O quizá 8 recibido, o sea que dos no lo han pillado, a lo mejor lo pillan. O no sé, me da igual, si me da igual. El caso es que yo veo una guarrada. Dar el coche al principio de temporada, no hagáis eso y ya está. Es lo que viene a decir. Pues muchísimas gracias por verme. Cuidado mucho. Saludete.